nombre es Jenny Cedeño, soy la vocera de la Zona 8, laboro en la Escuela Mayo. Hoy nos encontramos en espera de nuestra movilización aérea, desde el día de ayer, 21 de julio. Estamos en esa espera, tanto los docentes de la Zona 6, 7 y 8, Corante y Piedra Roja. En cada zona hay 30 docentes esperando nuestra movilización aérea. En nuestro centro educativo tenemos a una docente enferma, con principio de aborto. Esperamos que las debidas autoridades tomen carta en el asunto y no seamos olvidados. El viceministro Miguel Bazán tiene conocimiento de nuestras fechas calendario de entradas y salidas. Viceministro, ese día usted firmó, esperemos la respuesta de usted que cumpla con nuestras movilizaciones, tanto de la entrada y salida, porque para la entrada siempre tenemos el transporte, pero para nuestra salida es un problema. Estamos en zonas apartadas, en la comarca, la cordillera de Boca del Toro. Estamos olvidados. Así que esperamos que las debidas autoridades tomen carta en el asunto y nos preste el servicio de nuestra movilización. Gracias.